Areito, dícese ceremonia ritual, fiesta religiosa donde los indígenas taínos de la República Dominicana danzaban, decían sus poemas, expresión musical de cantos, historias ocurridas en tiempos pasados, en donde las palabras de los areitos solemnizaban ritos, aniversarios, celebraciones, bodas, cuestiones guerreras. A estos cantos y bailes acudían pintándose el cuerpo con tintes rojos, blancos y negros, adornándose también con caracoles, semillas que hacían las veces de sonajes. Los danzantes al mismo tiempo tomaban bebidas embriagantes. Arena, lugar de combate o lucha, especialmente en los circos, arenas movedizas, arena húmeda, poco consistente, en la que uno puede hundirse hasta quedarse seco. Arenal, socióloga y ensayista que dedicó su obra a la reforma social que promovió en sus escritos La Mujer del Porvenir, Cartas a un Obrero de 1880. Ano, orificio por el cual devienen los excrementos. La realidad se compra en el puesto de la esquina. Nos venden las ideas con amnesia incluida. Trozos de verdad. Fragmentos de vida. Días después, caí en la cuenta de que el tú no había construido el laberinto, sino que estaba encerrado dentro de él. ¿Y si el laberinto no existía? ¿Si el laberinto solamente era producto de mi mirada? Es como si no pudiéramos vernos limpios. Sin máscaras. Tal vez algún día podamos escribir cada uno nuestro propio diccionario. O mejor aún, un diccionario entre varios. Sí, en la letra C yo escribiría Ciudad Zapata, que es cuando combates todo lo que te aplasta. En la T yo escribiría Todos Humanos. Todos humanos y todo el rato, desde el primer soplo de vida hasta el último. Es importante no olvidarlo. La autoconciencia irrumpe barreras de sometimiento y opresión. Areito Arte Acción, desde un posicionamiento disidente, genera diálogos de escucha y de acción. En el día a día, en la militancia, con el fin de una transformación personal y colectiva. Buenas noches, nosotros somos Areito Arte Acción. Este es nuestro proyecto. Han estado viendo algunas imágenes de las intervenciones que hemos hecho. No sé, alguna de ustedes que... Bueno, estas imágenes son de varias intervenciones que a grandes rasgos son en marcha, la Marcha por la Paz, Marcha del 132, encuentro de campamento de jóvenes ante la emergencia nacional, manifestación contra la mina Cabello Blanco, un taller de teatro con niños que era para respaldar corporalidades en resistencia que lo hicimos en la comunidad de Macapulín, Jalisco, este, bloqueo pacífico de Televisa y la toma de espacios públicos como el Zócalo de Veracruz, entre
Entre otras cosas, los diálogos o monólogos con los cuales nos accionamos pertenecen al sistema del teatro de la escucha de Moisés Mato. Hay bastantes textos, como Metáforas del Invisible que nos mata, son publicaciones autogestivas. Está la publicación de Abstracción y Palabras para Iluminar. Ahorita escucharon como fragmentos de algunos de los textos que manejamos. Y también manejamos las dinámicas del Teatro del Oprimido de Augusto Boal. Y todo aquellas dinámicas teatrales y de arte acción que correspondan a una buena situación en conflicto. Sí, pues básicamente el Teatro de la Escucha lo que propone es el compromiso artístico y social desde el individuo, ¿no? O sea, no solamente estar como artistas, bueno, como individuos posicionados, sino usar el arte también para llegar a otras personas y hablar de diferentes temas, ¿no? Se puede hablar de muchas cosas, hay varias ediciones, no tiene derechos de autor, entonces siempre y cuando nosotras respetemos los créditos podemos utilizar este material, también está abierto si alguien de ustedes en algún momento quiere hacer este tipo de acciones, pueden acercarse a nosotros para que nos den material.